yang tanya kat awak, apa yang dia tengah buat tu? Adakah dia tengah nak buat boba? Adakah ketam tu tengah nak jadi penjual air boba? Jawapannya tak. Dia tengah makan sebenarnya. Dia ambil pasir, dia letak kat mulut dia. Lepas tu dia isap pasir tu. Sampai tu dia ambilkan nutrien tu. Dan dia, apa yang dia tak boleh makan, yang ni pasir yang lain tu, dibuangkan ke belakang. Jadi bentuk bola. Comel. No, I can't laugh yet. I've got to hold it in. They're all gonna die. I was today years old when I found out. Different laxatives may work in your body in different ways to relieve constipation. Let's look at how the top three types of over-the-counter laxative work inside you. Let's start with osmotic laxatives. These laxatives work by drawing water into your stool to hydrate and soften it, making it easier for your colon to move along so that you can pass your stools more easily and comfortably. They're generally available in powder form. Next up, stimulant laxatives. These laxatives work by stimulating the nerves in your colon to make the muscles in the bowel contract so that the stool moves more quickly along the bowel. They are generally available in oral pill, liquid, or suppository form. Last but not least, bulk-forming laxatives or fibers. These laxatives add bulk and water to stools, making them larger, softer, and easier to pass. They are generally available in powder and oral pill form. Nice. But look what we found. This is a nice little horny toad lizard. These dudes are super cool. They sit out here and they eat ants. Fire ants all day. So they don't really taste very good. And they also spit blood from their eyes. But you can pick them up, you can put them on your shirt, and they'll just sit there. Ain't nature crazy? Hi, mein Name ist Menorah. Ich gehe gleich auf eine K-Pop-Party und ich hoffe, der Beat zerreißt mich. Der Beat hat mich absolut zerrissen. ¿Alguien sabe qué es esto? Esa madre debería de estar en los billetes de 500 varos. No es un ajolote, de una vez les digo. El animalito que aparece en ese video es una lagartija topo, cuyo nombre científico es Vipes viporus. Esta especie en particular es endémica de México, específicamente de Baja California Sur, pero también se pueden encontrar en algunas partes de Baja California Norte, la que está pegada más al sur. Estos animalitos pueden llegar a medir hasta los 24 centímetros de largo. El hábitat de este animal es variado, pero normalmente está en sitios de suelos arenosos con vegetaciones arbustivas. Esto porque suelen hacer túneles con esas hermosas pequeñas patitas. Hacen túneles en los cuales viven y también cazan, ya que suelen alimentarse de hormigas y termitas, así como algunos otros artrópodos que encuentran en el suelo. Estos animales son totalmente inofensivos, o sea, no son venenosos, y aunque no está en peligro de extinción, sí se están reduciendo algunas de sus poblaciones por la pérdida de hábitat. ¡Qué sorpresa! Pero mira qué bonitas patitas, son pequeñas. Sus patitas. Es una oruga peluche. O sea, literalmente les dicen orugas peluche o orugas gatito. Y literal les dicen así porque se ven peluditos como los gatos. Oli. Su nombre científico, Megalopige opercularis, es la oruga de esta polilla. Bien, se ve el peluche. Estos animales son de amplia distribución, por lo que te lo puedes encontrar desde Estados Unidos hasta Argentina. Cuando son orugas se alimentan de plantas, mientras que cuando son polillas tienden a ser polinizadoras. Ahora bien, no se recomienda tocar a estos animales, precisamente en su estado de oruga, porque son venenosos. Sus pelitos sueltan algunas sustancias irritantes y urticantes, las cuales pueden llegar a generarte hinchazón en la zona,
ardor, dolor, comezón, calentura, vómito, etc. En el peor de los casos, la morición si tenías algún tipo de alergia. Todas las mariposas que pertenecen a la familia Megalopígide, o sea, cualquier oruga que te encuentres que tenga así de pelo, no importa el color, puede llegar a causarte esos problemas. Así que por favor, aunque lo vean así, todo bonito, todo suavecito, de peluche, no lo vayan a tocar.